Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Levantado la reina de Saba, avisa.
el Hijo del Hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Dios confirme! Aclamación, voz de arcángel.
fiesta de expresión. Hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre, entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un compañerismo más de este nuevo día y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso y glorioso que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos una vez más ante tu presencia, esto es tu palabra de vida eterna, Padre amado. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Ese fue Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nos encontramos aquí en este punto de la tierra y en esta hora, Señor, para cumplir tu mandamiento, Señor. Tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde dice que tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, oh Padre amado, para lecturar estos mensajes, de esa manera comer al corderito, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará en esta tarde, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para captar lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor, y permite también respetar toda la puntuación, las comas, signos, de todo lo que existe en la lectura, porque aquellos varones que lograron transcribir no pusieron por gusto, Padre amado, que se permite que en esta tarde que esa lectura se haga conforme está escrito, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulada La Fe Perfecta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 25, pero vamos a regresar para formar el cuadro. Un párrafo en los párrafos 24 dice: con el corazón lleno de gozo, entra en la sala del enfermo, sabiendo exactamente lo que va a decir. Al entrar usted ya sabe lo que va a suceder, porque algo ya ha sido revelado y usted lo sabe. Usted entra en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate de allí, porque así dice el Señor. Allí lo tienen, esa fe perfecta. Si hubieran 10 millones de personas paradas allí diciendo que no sucederá, usted sabe que sí sucederá de todas maneras, porque usted lo sabe, va a suceder, sin importar lo que digan los demás. Ustedes, ¿quién tiene la fe? Pueden imaginarse a Josué llamando a todos los ancianos de Israel y decirles: ah, hermanos, nosotros somos los siervos de Jehová. Me gustaría que usted dijera, le preguntara a Dios si estaría bien que nos diera un poquito más de la luz del sol. ¿Lo entienden? ¿Y detenerlo por más tiempo? ¡No! Él tenía necesidad de ello, sin oración, sin ninguna otra cosa. Él lo necesitaba. Y él ordenó al sol, diciendo: detente allí, yo tengo necesidad. Y estoy en el servicio del Señor, y Él me mandó acá a hacer este trabajo, y yo estoy haciendo lo mejor que puedo, y el enemigo está disperso por allí. Si dejo ponerse el sol, ellos se reunirán y me causarán mucho daño.
Así que detente y tú, luna, quédate allí. Amén. Y así mantuvo por 24 horas. Párrafo 25. Ahora, si el mundo está girando y se detiene y el sol se queda en un lugar sin moverse, ¿qué sucedería entonces? Ahora, usted se hace un incrédulo si usted dice esto, y luego si usted trata de entenderlo, se meterá en líos con la ciencia, porque ella dice que si se detiene la Tierra, se cae. Entonces, ¿ahora qué? Si usted dice que la palabra de Dios no es verdad, entonces se hace un incrédulo, ¿entiende? Pero sucedió. Eso es lo más importante. Yo no sé la mecánica de eso, pero sucedió. Yo no conozco la mecánica del Espíritu Santo, pero sé que cayó sobre mí. Yo no puedo explicar la mecánica de Él, pero conozco sus bendiciones. Y eso es todo lo que a mí me interesa. Las bendiciones del Espíritu Santo y la mecánica, Él la trabaja. Eso es su secreto. Este niño no podía ser sanado porque los discípulos tenían el poder. Jesús les había dado poder para sanar toda clase de enfermedad, echar fuera demonios, sanar los leprosos y levantar a los muertos. Él les dio poder, pero ellos no tenían la fe para hacer funcionar el poder que tenían. En eso le hicieron la pregunta a Jesús: ¿por qué no lo pudimos hacer? Párrafo 26. Ahora, recuerden, ellos tenían la palabra, y la palabra fue hecha carne. Y la palabra les dijo: yo os doy el poder. ¡Amén! Yo os doy el poder. Entonces ellos tenían el poder, pero no tenían la fe para hacer funcionar la palabra que se encontraba en ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Pero Jesús sí la tenía. Él era la palabra y tenía fe que sucedería lo que Él decía. Dijo: muy bien, traedlo acá. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Él tenía fe con su poder. ¿Cómo lo hizo él? Él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Él confiaba en lo que él era. Él confiaba sabiendo que él era la palabra. Y él tenía fe en Dios. ¿Quién lo hizo la palabra? Él fue Dios, la palabra. Y la palabra estaba en él y esto le dio fe porque él entendió su posición. Él sabía lo que era, porque las escrituras habían dicho quién era Él. Y aquí cada escritura se enlaza para probar que Él era exactamente lo que la escritura decía quién era. Y Él sabía quién era. Párrafo 27. Por lo tanto, Él confiaba en lo que Dios lo había hecho. Y si Él hizo eso, luego, ¿no podemos nosotros confiar en lo que Dios ha hecho de nosotros como creyentes? Estas señales seguirán a todo aquel que creyere. Él tenía fe en lo que era. Y si usted es creyente, usted tendrá fe en lo que usted es. Usted es un creyente. Y si tiene fe en Dios, la Biblia nos dice, si nuestro corazón nos reprende, entonces no podemos tener fe. Pero si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos fe. Tenemos confianza en Dios. Si usted quiere leerlo, se encuentra en San Juan 3:21. Tengo la escritura anotada aquí. Ahora, fíjense. San Juan, quiero decir, primera de Juan 3:2:1. Note, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero por cuanto usted está haciendo las cosas equivocadas, no puede tener confianza en Dios. ¿Ve usted? Automáticamente sabe que está errado. Usted automáticamente se identifica con el pecador al saber que está errado. Pero cuando su corazón no le reprende y usted sabe que es creyente y no hay nada entre usted y Dios, entonces usted puede decir lo que desee. Y sabe lo que le será concedido, porque es la palabra que le fue dada, así como le fue dada a los discípulos. Párrafo 28. Ahora, lo único que tiene que hacer usted es tener fe en lo que usted es. ¡Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es! Jesús tuvo fe en la palabra de Dios que dijo lo que era. Él era. De mí está escrito. ¿No lo hizo David en los Salmos? Los profetas y todos ellos hablaron de él.
Yo soy el pan de vida que viene de Dios, desde el cielo. Amén. Yo soy el árbol de la vida del huerto del Edén. Yo soy todas estas cosas. Yo soy quien soy. Y él sabía por la fe perfecta que él era el Mesías ungido y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él dijo, yo de mí mismo no hago nada, pero es mi fe en Dios. Dios estaba en él, la palabra hecha manifiesta. Y cuando la palabra de Dios entra en usted, entonces es hecha manifiesta porque usted es un creyente. ¿Lo entiende? Y ser un creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. ¿Le gusta esto? A mí me gusta la enseñanza de lo que verdaderamente es la fe. Amén, gloria a Dios. Párrafo 29. Conociendo quién fue él, sin una sombra de duda, él sabía que era el Hijo de Dios. Él lo sabía porque la palabra lo había identificado. La palabra de Dios identificó quién era él. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si las hago, entonces creedme por las obras, porque ellas son la manifestación de la palabra prometida. Oh, si únicamente pudieran ustedes despertar a eso. ¿Lo entienden? La palabra misma lo identificó. ¿Quién era él? Y él dijo, ¿quién me puede culpar de pecado? En otras palabras, ¿quién me puede mostrar que mi vida y mis obras no cuadran perfectamente con lo que debería hacer el Mesías? Nadie podía decir nada porque él era. Entonces él tenía fe para creer y lo que decía sucedía. Luego él dio la media vuelta y dijo, las obras que yo hago, también vosotros las haréis un poquito más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y en vosotros. No penséis en lo que vayáis a decir, porque no seréis de vosotros hablando, sino el Padre que mora en vosotros. Él será quien habla. No soy yo, sino el Padre que mora en mí. Él es quien hace las obras. ¿Ven lo que digo? Párrafo 30. Ahora, la identificación escritural de un cristiano es esto, según las palabras de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, ¿cómo va usted a llamarse un creyente, pueblo de Dios, y negar estas palabras? Y aún más, ¿cómo puede usted llamarse un creyente y negar cualquier parte de esta palabra? No se puede hacer. En eso muestra que no es creyente y por eso las señales no le pueden seguir, porque usted solamente acepta lo que quiere creer. Y lo demás lo deja porque no lo cree. Pero usted tiene que tomar la cosa completa y creerla. Y cuando usted verdaderamente cree, no pretender, pero realmente creer, entonces estas señales seguirán a los que creyeren. Oh, ¿puede usted comparar al cristiano de hoy con aquellos cristianos de la antigüedad? ¿Cómo aquellos discípulos caminaron en el poder del Espíritu, movidos por el Espíritu Santo? Solo un prisionero, como prediqué la otra noche, prisioneros de la palabra y de la voluntad de Dios, no podían ni moverse hasta que Dios los movía. ¿No les gustaría ver una iglesia como esa? Prepárense, vamos de vuelta. Ya está en marcha, yo lo creo, amén. Párrafo 31. La palabra lo identificó porque lo que él era y ahora la misma palabra nos identifica a nosotros. ¿Lo ven? Él dijo, si alguno me amare, él guardará mis mandamientos. Y si él dice que me ama y no guarda mis mandamientos, todos los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Usted dice, pues yo no creo todo. Bien, eso no muestra. Nos muestra que usted es incrédulo. Eso es todo. Si la Biblia dice eso, significa que es correcto. Allí queda arreglado eternamente. Lo que la Biblia dice, eso es la verdad. Noten dónde Él nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, San Juan 15, si permanecéis en mí, lo ven, tenga fe en Él. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. Amén. Párrafo 32. Ahora, lo ven, Él sabía quién era y por eso podía tener fe.
La fe podía obrar cuando Él sabía lo que era. Luego, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, luego ustedes saben quiénes son. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No sería eso maravilloso esta noche? Que toda persona viniendo por esta línea de oración dijera, yo soy cristiano, yo no tengo ninguna culpa, yo sé que mi corazón no me acusa. Algo me está diciendo que en esta noche cesará mi sufrimiento. Eso usted lo hará. Usted seguirá con algo grande. No importa cuánta emoción tenga, ni cuántas otras cosas. Nada servirá hasta que la fe perfecta se haya manifestado y haya sido identificada en usted como la sustancia. Y cuando está presente, entonces nada lo moverá a usted de ella. Párrafo 33. Si usted tuviera cáncer y el médico le dijera que usted habría de morir antes del amanecer del día lunes, el corazón, la respiración está casi en el cero, el cáncer se lo ha comido, la sangre está toda contaminada con el cáncer, etc. Y algo viene con esta sustancia de fe genuina, la fe perfecta, y esta sustancia toma ancla en usted, entonces usted podría reírse en la presencia del médico. Usted sería como Elías cuando caminó para arriba y para abajo delante el ídolo y dijo, ¿por qué no lo llaman un poco más fuerte? Quizás su Dios esté ocupado en algo. Él sabía lo que tenía que hacer porque ya Dios le había dicho todo lo que sucedería. Elías dijo, el Dios que responda en fuego, ese será Dios. Ellos dijeron, muy bien. Aceptamos el reto y comenzaron a poner agua sobre los altares. Ellos herían sus propios cuerpos, tenían todo preparado y clamaban, oh Baal, respóndenos. Párrafo 34 por último. Y allá por el otro lado estaba Elías, tranquilo como siempre. Él les dijo, llámenlo más fuerte, quizás está ocupado, quizás anda en un viaje de pesca. Tal vez está haciendo algo más. Ve, él está en alguna parte afuera. Y así él estaba haciendo burla porque él sabía lo que sucedería. Oh, fíjense cuando él tuvo todo en orden.